Porque a mí sí me molesta mucho que de repente vemos que se pone de moda la lucha japonesa, la lucha norteamericana, cierta empresa, cierto luchador, uh-huh. cierto estilo. Y si vemos, si un luchador empieza a meter rodillazos, se meten rodillazos al por mayor. Ahorita el Canadian Destroyer es por función, hay 15 Canadian Destroyer. Y el problema es que lo meten con una falta de efectividad. Sí. Que un Canadian Destroyer es un movimiento para finiquitar un encuentro y aniquilar a tu rival. Si estás cayendo de cuello. Y ahora vemos que en la misma función se meten 15, en la misma lucha se meten 5. Y nadie se acabó haciendo daño. Es falta de efectividad. Eso pasa porque el luchador no se preocupa por tener, forjar un estilo propio. Señoras y señores, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos al podcast La Esquina en su 10ª edición. Y obviamente cada número que va cerrando, 10, 20, 30, 40, tiende a ser algo importante. Y por eso el día de hoy tenemos el gusto, tengo el gusto de estar con alguien orgullosamente regiomontano, considerado como el luchador de mayor calidad hoy en día en la lucha libre mexicana. Hechicero, señor, ¿cómo está? De vuelta al lugar, no que precisamente lo vio nacer, pero sí que hizo mucha parte del crecimiento de Hechicero. Sí, sin duda, gracias por invitarme a esta nueva plataforma. Entusiasta, como siempre, ¿no? Si no estás en un lado, estás en otro. Pero bueno, es parte importante de la gente que amamos este deporte, cada quien lo expresa en su área, correcto, en su forma. Y pues bueno, encantado. Y las veces que sea necesario, voy a estar aquí saludando a tu público. Y pues sí, efectivamente, la Arena Coliseo para mí formó una parte importante. De hecho, me inicié con la señora Lila Cavazos aquí. La alcancé todavía un año y fracción. Y después ya fue cuando la señora dejó la administración. Ya vinieron otras cosas posteriores. Y ya emigré al gimnasio Nuevo León, a Solidaridad. Y por ahí anduve vagando un poco. Pero creo que donde realmente la gente identificó a Hechicero fue en el gimnasio, ¿no? Sí, porque ahí fue donde me catapultaron, fue donde logré planos estelares, fue donde semifinales estelares, fue donde alternaba con la gente del Consejo Mundial, que ya es con quien ellos tenían convenio laboral, pues enfrentar a las estrellas del momento, ¿no? Era cuando estaba el pique de el villano con Blue Panther, Premio Máscaras, me tocaba alternar constantemente con ellos, Místico en su mejor momento, Último Guerrero, Averno, Mephisto, una gama de luchadores impresionante, lo cual me tocaba alternar, y un pique que los cuales yo pienso que hay dos piques que formaron mi estilo, la forma, mi luchar aquí en Monterrey, ¿no? Son dos piques y dos rivales. Creo que el Caifán y el Tigre Universitario fueron los luchadores que me forjaron, ¿no? Esa rivalidad fue en su momento cada una de gran importancia. El gimnasio Nuevo León, la rivalidad con el Tigre Universitario, pues fue de 3-4 años, siendo los constantes casi semana a semana. Generalmente, cuando uno habla de lucha libre y de sus maestros, tiende a decir nombres rimbombantes que resuenan en todo el país, ¿no? Pero aquí hay alguien muy importante que creo que fue parte fundamental del Hechicero, que fue el Arcángel, ¿correcto? Que estaba aquí en Arena Coliseo. Sí, incluso, no, mucho, como lo comentan, no, muchos luchadores hasta presumen, aunque hayan tomado una clase con un luchador. Pero ¡oh, me dio Navarro, fue maestro! Pero sí es famoso, sí. Pues hay que relucirlo. No, yo no, al contrario, nunca he sido malagradecido. Creo que si algo tengo en la vida es ser agradecido constantemente. E incluso en mis redes sociales acabo de publicar una especie de postal, de carta, de pensamiento, en agradecimiento ahora que fue conmemorativo el Día del Maestro. Y los menciono a todos, ¿no? Creo que hay tres maestros que fueron muy importantes. El Pequeño Diamante, que fue quien me forjó, fue mis primeras enseñanzas. Y es bien importante, tú cuando vas como novato, como que te quieres iniciar en la lucha libre, es bien importante que tu primer profesor tenga ese don. Es cuestión de vocación el ser profesor. No pudo haber sido el más rimbombante, el mejor, el más sonado, para que tenga las bases, el conocimiento. Es cuestión de vocación. Y algo que lo acabo de revelar apenas después de 18 años como profesional, lo acabo de revelar en ese post. En ese post que hice. Debuté con tan solo 2 meses de haber entrenado. ¿Dos meses? Yo debuté con tan solo 2 meses. Debuté, el Pequeño Diamante fue mi primer profesor. Él tenía una arena, la Junta se llamaba. Sí, así es. Ella era Villa Juárez en aquel entonces, sí. Ciudad Juárez. Me debutó ahí en una caída, creo que fue algo así. Lo que ahora son los matches relámpagos. Sí, 10, 15 minutos. Creo que en aquel entonces era el Cuervo Celestial, fue mi primer rival, un joven que también estaba formando él. Después ya también se perdió. Y bueno, después llegó un transcurso, tuve profesores como Chivata que te decían la parte dura de la lucha libre. Si te agarra un dedo te lastima. Te agarra una oreja te lastima. La parte efectiva de la lucha libre te enseña a competir en cualquier ámbito, en cualquier terreno.
típico que dicen, como van bien, uh-huh, quieren llevar llaveo, quieren volar vuelo. Así es. Esa es la parte dura de la lucha libre. Y, pero sin duda alguna, quien marcó mi estilo, quien despertó la curiosidad por estar creando, por estar innovando, evolucionando, y quien me tomó mucho regaño, uh-huh, mucho que me corriera 3-4 veces de su entrenamiento, me corría por estar. Por eso. Sí, porque yo venía siempre de curioso y no hacía lo que él me decía. Yo quería hacer lo que yo quería. Él me enseñaba las cosas, pero siempre quería. A mí alguna vez me tocó venir y verlo entrenar. Sí. Incluso, sin el afán de ofender, físicamente cambió también bastante. Me acuerdo, tengo unas fotografías desde los inicios de la señora Lila, muy delgado, sí, y luego ya un poquito con mayor, más robusto, y ahora que se ha trabajado, y me acuerdo que esa época usted le daba, sí, para mantenerse bien en forma. Sí, ya te comentaba cerrando el tema del arcano, fueron 11 años que estuve con él, de los 11. De los 13 años que estuve aquí en Monterrey, desde los 2 meses que debuté hasta 13 años como profesional, 11 años fueron bajo la tutela del Arcángel. Pero el Arcángel, ¿qué enseñaba más? Ok, me dice. El Arcángel. El primero me decía que el pequeño diamante es la base. Sí. Que tengan la Shibata. Paciencia. Después Shibata. Shibata fue en el Inter ya estando yo con el Arcángel. Okay. Pero te enseña esa parte. Yo apenas tenía 2 años de profesional, inmediatamente me fui con el Arcángel. Okay. Y alternaba con otros profesores. Arcángel ya era más los movimientos. Arcángel era, es un señor que es todo creatividad. Es un señor que me tocaba a veces, teníamos entrenamientos 15, 20 alumnos. Y pues, de repente me tocaba el entrenamiento que estaba yo solo con él. Y el estar yo solo con él es estar 2-3 horas con una sola llave. Una sola llave que ahí existe, buscándole variantes, qué otro movimiento. O sea, las transiciones. Yo ahora que estoy bajo el micrófono manejo mucho el término de transiciones. ¿Mm? Eso es, creo, esa es la magia de la lucha libre. Es la capacidad, eso es lo que hace la capacidad de sorprender al público, al rival. Las transiciones que puede lograr ese luchador son impresionantes y son infinitas. Que el término de transición, lo platicaba no hace mucho con el Iguana, es muy utilizado en las artes marciales mixtas. En la lucha libre no se emplea tanto. No, pero... pero la transición de donde cambia de una llave a otra sin soltarlo por completo. Un ejemplo muy básico, la mística, por uh-huh, mencionarla, uh-huh, la mística comienza con una corbata o sí, unas tijeras, uh-huh, la transición de llevar esa corbata, que regularmente es un movimiento de proyección. Correcto. La transición para convertirla a una yujikatame. Ajá, ajá. Esa es una transición. Entonces, para que sea claro. Sin terminar el movimiento al completo, hizo dos cosas a la vez. Exactamente. Esa es la transición. Exactamente. Entonces, ese tipo de cómo pasar de una pierna a un brazo, a un candado, cómo meter una llave, cambiarla en un castigo, en un azotón, en una proyección de lucha olímpica. Entonces, las transiciones son bien importantes y es lo que le da el brillo y es lo que te marca tu estilo y es lo que sorprende a la gente. Yo le voy a preguntar muy abiertamente. Sí. ¿Realmente México, la lucha libre mexicana, está lista para entender esto? Es una pregunta muy cruda. Es muy cruda, pues simplemente está lista porque hay mucho talento, hay unos profesores, la prueba está dicha. Se habla mucho que en Japón y Estados Unidos han brincado a México en cuanto a capacidad o a calidad de lucha libre, pero al final de cuentas los japoneses y los norteamericanos y gente de Europa siguen viniendo a aprender las bases de la lucha libre mexicana. ¿Cree que vengan? Sí, sé que eso se ha dicho con Chris Jericho, con Corazón de León. Actualmente todavía los hay. Pero ¿cree que vengan a ok. ¿Cree que vengan a aprender como tal lo mexicano o en su crecimiento vienen a adquirir la parte mexicana para implementarla con la que ellos ya saben? Se presentan de los dos casos, ¿eh? Hay luchadores que vienen completamente de cero. Yo me acuerdo aquí, a lo mejor usted se acuerda, venía Alexander Otsuka Shukim, sí, ese vino en cero. Ricky Banderas vino en cero. En cero es en menos tres, o sea. Pues te fijas, hablando tan que vienen en ceros, o que vienen ya con cierta formación, vienen a pulir o vienen a aprender. Correcto. Porque la lucha libre mexicana es híbrida. Uh-huh. Reúne esos requisitos de la lucha de impacto, de la lucha aérea, de la lucha efectiva, del llaveo contra llaveo. Aquí lo que falta simplemente es que el luchador mexicano se la crea, porque a mí sí me molesta mucho que de repente vemos que se pone de moda la lucha japonesa, la lucha norteamericana, cierta empresa, cierto luchador, uh-huh, cierto estilo, y si vemos si un luchador empieza a meter rodillazos, se meten rodillazos al por mayor. Ahorita el Canadian Destroyer es por función hay 15 Canadian Destroyer, y el problema es que lo meten con una falta de efectividad. Sí. Que un Canadian Destroyer es un movimiento para finiquitar un encuentro y aniquilar a tu rival. Si estás cayendo de cuello. En la misma función se meten 15, en la misma lucha se meten 5 y nadie se acabó haciendo daño. Pues es falta de efectividad. Eso pasa porque el luchador no se preocupa por tener, forjar un estilo propio. Esto viene desde las bases, desde que aprendes un profesor. Por eso estoy agradecido con gente como el Arcángel, que me aguantaba, me corría en sus entrenamientos porque él me enseñó una llave. Y yo, oye, profesor, ¿y si en vez de hacer esto lo hacemos acá? Me dijo, oye, ¿vienes a hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero? Entonces me corrió 3, 4, 5 veces de su entrenamiento. Me corría delante de los compañeros. Con la vergüenza me iba, pero al siguiente día ahí estaba yo. Entonces yo dije, es como las mujeres. No me voy a preocupar por entenderlo.
me voy a preocupar por valorarlo y aprender y absorber sus conocimientos. Y al final de cuentas, él así lo entendió, comprendió mi estilo, me toleraba y me lo topo ahora que vengo. Ya lo vio ahora que... Lo acabo de ver y lo saludo y él me sigue agradeciendo, yo le sigo agradeciendo y nos vemos con un cariño impresionante porque al final de cuentas me decía, le dije, sigue haciendo corajes con los nuevos, hace un momento que lo vi. Sí. Me dijo, ya aprendí a no hacer corajes, me dijo, los corajes que tenía que hacer ya los hice contigo. El problema es que sale uno cada 10 años. Dije, pues cuestión de que los luchadores se mentalicen de que es importante que forjes un estilo. No necesitas ver otras luchas. Sí, te ocupas patrones de inspiración, como en cualquier actividad de la vida. Pero también la lucha mexicana tiene los suficientes recursos para evolucionar, para crear. Y un ejemplo es lo que trato de estar yo haciendo. Creo que hoy, gracias a esta camada de jóvenes y de luchadores en general, que tiene Consejo AAA, de Crash, Independientes... La lucha libre yo sí creo que regresó a posicionarse y a disputar otra vez. Entonces dicen, es que siempre ha estado. Bueno, la lucha mexicana siempre ha estado, estoy de acuerdo, y siempre ha sido de las mejores. Pero regresamos con los mexicanos a competir. Hechicero ya fue a New Japan, al Fantastic Mania, después ya luchó en Ring of Honor, y fue a PWG, Penta, Fénix, Bandido, Flamita, Rush, ahora tantos luchadores que están yendo. Otra vez el mexicano regresó al extranjero. Ya las generaciones pasan. Y en planos estelares. Ya los mexicanos ya no estaban. Creo que los últimos 5 años han servido para este crecimiento. Sí, sin duda alguna. Ok. Siempre ha estado ahí. Sí, yo siempre he creído que el público mexicano es algo malinchista. Siempre he creído. Viene alguien. ¡Bravo! Ya regresaron los extranjeros. Siempre he creído eso. Y otra parte que veo es que no... ¿Qué pasa con el Canelo Álvarez? El Canelo Álvarez es un hombre que aún y que hoy sea el mejor peso welter, lo fabricó Televisa. ¿Qué pasa con el Chicharito? Jugó en el Manchester United, jugó con el Real Madrid y no, es que es un chanfle, la mete de chiripa, le ponen el gol. Sí. Nunca estamos de acuerdo con lo que hacen los mexicanos. Y al otro les faltan exposición. Siempre he creído que Hechicero le sigue faltando exposición. No que él lo haga mal, que el público, los medios... no terminan de entender el trabajo de Hechicero. Porque dio un lucho nonón contra Zack Sabre en PWG. Sí, lucho nonón. Sí. Y luego fue a New Japan y hace un gran trabajo. Y no es que yo haga algo en contra del luchador. La vez pasada el elegido se enojó conmigo por un comentario que yo hice. No es que yo esté atacando al elegido. Hablo del aficionado. Claro. Pero Hechicero hace, deshace aquí abajo. Sube el elegido, le bajan los calzones. ¡Bravo! ¿Por qué no terminamos de entender esto, Hechicero? Y también hago esta pregunta porque sé que también tiene una carrera de mercadotecnia deportiva. Correcto. Tengo mercadotecnia, tengo publicidad. Ahora en febrero terminé comunicación empresarial y... Por eso hago esta pregunta, porque sabe estudiar perfectamente el público. Sí. O sea, hace luchador, tiene la carrera. ¿Por qué somos así? Me hiciste varias preguntas en una... ¿no? Sí. ¿Qué cuál te empiezo contestando? Ya se me olvidaron. Lo que hablas es que el público mexicano exige... Sí, efectivamente exige mucho. Tal vez influye algo de malinchismo. Tal vez influye esa parte de perfeccionamiento que siempre pensamos que podemos hacerlo más. Y uno como deportista, como figura pública, como que eres quien ejecuta, tienes que saberlo tomar de manera positiva. Yo me acuerdo cuando comenzaba, ahorita que platicamos mis inicios y no hace Nuevo León, había compañeros que me decían, oye, no te molesta, no te incomoda que estés cada semana trabajando constantemente, hay que dejarte descansar para darle un refresco a la gente, que asimilen. Dije, para mí no, para mí el que me tenga metido semana a semana me obliga a estar perfeccionando y a estar creando, a estar innovando, a estar ofreciendo herramientas de trabajo distintas cada semana. Correcto. No me gusta convertirme en un luchador repetitivo para mis rivales, para mis compañeros, menos para el público. Entonces eso me obliga y creo que esa es la parte de mentalidad que tenemos que tener todos. ¿Qué otra pregunta me hiciste? Me hiciste la de la exposición. Alguien también aquí en Monterrey comentaba... ¿cuál es el estilo de Hechicero? Es fecha que todavía después de 18 años está poniendo. ¿Cuál es el estilo? Y yo, señores, ¿por qué siempre quiere buscar patrones de conducta? Uh-huh. Hechicero tiene un estilo propio. Okay. Bien o mal, le guste o no le guste a la gente, sea aburrido, sea alegre, sea de llaveo, es un estilo propio. De acuerdo. Y creo que es lo que tenemos que hacer todos los luchadores. Me comentaban cuando el luchador, te puedo poner el ejemplo conmigo mismo, me ha pasado en las transiciones de ahora en el tiempo que tengo dentro del Consejo Mundial, tienes que estar evolucionando constantemente. Uh-huh. Modifiqué la máscara, después agregué tirantes, estoy evolucionando, sale la danza, el hechicero, así sale es. El movimiento, el fuego, sale un performance. Es enriquecer el personaje, es enriquecer lo que haces arriba del cuadrilátero. Alguien también dentro de lo que me comentabas,
comentaban que a la gente no le gusta cierto estilo de lucha libre, ¿por qué no comprenden a Hechicero? ¿Por qué no comprenden a X luchador? O sea, X estilo de lucha libre. No es que la gente no entienda. Yo siempre le he dicho, el público va con la predisposición de divertirse y de entretenerse y de ver, disfrutar lucha libre, independientemente si conoce de 40 años atrás o es un público que por primera vez va. Es un luchador que no sabe ofertar su trabajo. Es el luchador que no sabe expresar su trabajo. Yo lo he comprendido. Yo puedo estar 10 minutos, 15 minutos, toda la lucha en la lona, llave contra llave. Uh-huh. Pero estaba en mi casa, con la gente que me entendía. Estaba aquí en Monterrey. Llego a la Arena México, un público híbrido. Totalmente. Un público híbrido. Extranjeros. El 80% es un público rotativo. Así diferente es. Cada semana, un viernes espectacular. Extranjero que van por primera vez, nacional. Y hago eso, pues la gente empieza a chiflar. Uh-huh. Y con justa razón, o sea, al final de cuentas, dicen, mucha gente decía, es que la Arena México va gente que no sabe. Okay. No tiene obligación de saber. ¿Tú cuando vas al cine eres cinéfilo? No, claro que no. Pero vas al cine, pagas y tienes derecho a expresar si te gusta o no te gusta la película. Bueno, pasa lo mismo acá. ¿Qué pasa? Pues entonces tienes que saber expresar tu trabajo. Sabes que la gente no puede estar medio hora en la lona. Bueno, voy a meter un golpe, voy a meter una proyección, voy a hacer un vuelo, voy a meter una llave. Uh-huh. Pero no, Hechicero evoluciona, en mi caso, sin dejar de ejecutar llaves, sin dejar de estar innovando llaves, aportando llaves a la lucha libre. Simplemente la forma de expresarlas ya es diferente. Y eso es estar cambiando. Y eso es que el luchador tiene que aprenderlo. El mexicano, el dejar de tener tantos patrones de inspiración extranjeros y saber que lo que hay aquí, hay suficientes maestros, suficiente talento, es cuestión de meterse al gimnasio y estar creando lo propio y no nada más estar copiando. ¿Cree que el haber luchado en los martes nights lo forjó del entender a un público algo frío? Porque el del martes nights venía a tomar. No sabía ni quién luchaba. Era desesperante, era frustrante, que de repente estabas en la esquina luchando y grupos de personas, ni siquiera sentados, grupos de personas estaban tomando, así como que es una película, un grupo tocando, la bohemiada, no sé. Sí, sí. Y la Arena México, lo acaba de decir, lo están llaveando. Como extranjeros quieren ver que alguien vuele y quieren ver que alguien haga algo y si pasa mucho, es algo frío. No llega al grado de los martes nice, pero están los martes de glamour en la Arena. Guadalajara, así es. Es algo parecido. Okay. Pero ahí sí me ha tocado que el público te exige a su manera. Uno como luchador, lo principal que tiene que tener un luchador es la capacidad de adaptación. O sea, tienes que adaptarte a todo tipo de público, a todo tipo de rival. Uh-huh. En su momento, cuando comenzaba, lo explicaba como el torero. Pues no sabes qué tipo de toro te va a tocar y tienes que sacarle la faena, tienes que cortarle el rabo, tienes que convencer a la gente. La gente te empieza a reventar si no le gusta tu trabajo. Es igual aquí. Tú vas predispuesto y no sabes con qué ánimo. Puedes conocer a tu rival de mucho tiempo, pero incluso no sabes con qué ánimo viene ese día. Correcto. O sea, tienes que adaptarte a él y tienes que adaptarte al público, a las circunstancias, a la arena, al entorno. Y eso te forja. Pienso que lo que más me forjó es quien más te forja como luchador. Se habla mucho de que la Arena México es un emblema, un ícono que todo luchador tiene que pisarla. Y efectivamente, pero hay otra cosa de la que no se habla. Todo quiere estar ahí por lo que representa la Arena México. Por la proyección, la plataforma. Es un recinto de culto históricamente. Es la casa de la lucha. A nivel casa mundial está reconocido y todos quieren venir a pisarla. Bueno, por otro, la parte que no se habla es la parte que el público, que el día fuerte es el viernes espectacular de Arena México. La parte que no se habla es que es un público híbrido. Así es. Y tú como luchador tienes que convencer al turista nacional, al extranjero, a la persona que tiene 40 años viendo lucha libre, al godínez, al chavo que quiere echarse una cheve y echar desmadre. Y aparte tienes que trabajar para televisión. O sea, por eso a veces es bien difícil, o a veces se habla mucho, que yo mismo lo digo y mucha gente lo dice, el luchador a veces se vuelve repetitivo constantemente sus ejecuciones, y ahora lo entiendo. Es difícil encontrar una ejecución que convenza a todo ese tipo de público en una Arena México, a un público híbrido. Entonces, una vez que encuentras algo, pues no lo quieres soltar. No, y ahora con televisión hay que estar buscando la mente, ¿no? Tiene un chip distinto. Sí. En lugar de convencer a 12,000 fanáticos ahí, millones. Hay que convencer a millones que están en televisión. Exacto. El chip cambia. Totalmente. Y ahora, en lugar de brincar para acá, es el luchador es, junta la cámara principal. Hasta cierto punto, ¿por qué? Porque está ahí y hay que verla. Esa es una ideología muy tipo WWE, que son unos expertos en producción. Y hay otra parte que no se habla tampoco, es que la lucha, la televisión es fría. Sí. Tú puedes estar luchando en la arena, logras convencer a un público híbrido, tienes a la arena explotando a tus pies, y la televisión es fría. Para empezar, la televisión no transmite la emoción porque no percibe tus sensaciones, tus emociones en el momento. Los gritos. Exactamente. La pasión que tú estás expresando, la adrenalina que está fluyendo, la televisión no la transmite. Uh-huh. Y si le sumas a que el editor a lo mejor no conoce lucha libre como y saca quisiera, otra cosa. Empieza a cortar imágenes a diestra y siniestra, que ya la lucha sale tasajeada y ya no hay una historia que contar al público. Ya no hay ese gancho visual o histórico que haga que la gente que le cambia se quede. Por la ideología y la forma de luchar de Hechicero,
sé que mezcla la historia con la actualidad en su evolución en el ring. Sí. La esencia de la lucha con cosas actuales. Sí. La evolución en general del deporte, ¿cree que ha hecho mal a la lucha libre? ¿La evolución en qué? En su forma de luchar. Por ejemplo, yo lo platicaba con Wagner y lo platicaba con Alberto del Río. Ellos me decían que no están de acuerdo que hoy en día se tiren 20 patadas arriba del ring y de la patada ni siquiera te terminaste de caer y ya estás volando. Bueno, eso influye mucho desde tus maestros. Desde que te enseñan a trabajar con efectividad y encontrar un estilo propio y hacer tus propios movimientos, sobre todo contundente en cada ejecución. Y obviamente influye mucho los promotores, influye el coach que tengas en una cabina, en un vestidor, en un entrenamiento. Efectivamente, que el luchador abusa de realizar ejecuciones. El luchador tiene un umbral de dolor impresionante. Si de los deportistas que más desarrollan su umbral de dolor es indudablemente el luchador. Aquí lo que pasa es que el luchador a veces pierde la noción, se avientan desde un segundo tercer piso. La vida es una utopía, no es una utopía, y el luchador piensa que si te lastimas la gente va a estar ahí para apoyarte. O sea, no, tienes que saber si algo te duele. A veces lo he expresado en mis redes sociales. El luchador no está educado para reprimir emociones ni sensaciones. Entonces, si algo te duele, el luchador se queja. Pero ahora los jóvenes es que les duele y siguen. Y siguen. No, tienes que saber reconocer cuando algo te duele y sientes que puede tener consecuencias, repercusiones en tu físico, tienes que rendirte, tienes que terminar la lucha. ¿Por qué? Porque tienes que luchar 2, 3, 4 veces en la misma semana. Y ahora te llegas a lastimar y ya no estás pensando más en ti. Tienes una familia que mantener. Y si no tienes familia que mantener, esa familia te va a tener que mantener a ti cuando no tengas cómo sustentar tu propia existencia. Y no piensas que es que ay, lo hago por mi público, yo me entrego por mi público. Güey, no, el público no va a estar ahí cuando tú estés en una silla de ruedas tendido. El público te, mejor te va a hacer una función a beneficio. El público va a estar contigo, pero ¿hasta ahí? Sí, son como las historias del Instagram, del Facebook. Uh-huh. O sea, 24 horas y se borran y métele otra. Así es. O sea, vas a pasar de moda, va a otra noticia nueva, va a otro lesionado nuevo, a quién apoyar. O sea, el joven tiene que ser consciente de, y el promotor también, de oye, ¿sabes qué? No tengo ambulancia, no tengo camilla, no te voy a mantener de por vida si quedas paralítico en un lance que te avientes mal. O sea, no hagas eso. Hablando de estos temas que han sido muy tristes, y la verdad es que no me gusta tocarlos mucho, pero siendo un caso de alguien preparado, ¿cómo veo los temas de El Hijo del Perro, que ya tiene mucho tiempo, de Silver King, en el accionar médico? Híjole, qué temas tan tristes y tan complicados, son complejos. A final de cuentas no basta nada más con tener un médico. Okay. No puedes tener, necesitas tener un médico que esté empapado de lo que es lucha libre. Volvemos a lo mismo. El luchador no está educado para reprimir emociones ni sensaciones. Si te duele, te dan un golpe, te quejas. Si quieres gritar, gritas. Si quieres llorar, lloras. Todo eso arriba del ring es el ganar. Tú le expresas a la gente te expresa, sí. Y todos salimos contentos. El luchador motivado y la gente contenta con el trabajo. Entonces, es difícil saber cuando te estás quejando de una patada o cuando estás quejando porque está sufriendo un infarto. ¿Cómo diferencias? Ok, me decía Damián 666, porque yo le dije, Damián, ¿qué pasó? Obviamente, platico con él. Me dice, es que Roberto, todos piensan, así fue lo que me respondió, que Juventud sabía lo que estaba pasando. Y me dice, pero uno que está arriba, realmente no te das cuenta. O sea, es difícil que estás acá levantando la mano, sí, arriba esto, y luego de repente volteas, pasa esto. No sabes realmente qué pasó. ¿Qué tan complicado es? Hace como 10 días aproximadamente, del partido que estamos grabando este podcast, trabajamos en la ciudad de Puebla. Uh-huh. Sube de mascota con los técnicos Mije. Uh-huh. Y con Mije es un cuerpecito, es como un niño él. Pero que la gente lo recuerde como el que salía con Alebrije, ¿no? Ajá, como Cuije. Ahora Mije. En el Consejo Mundial es Mije. Uh-huh. Y a Mije me gusta mucho porque se ve bien bonito cuando le meto el conjuro. Entonces, sí. A la gente le gusta y a mí también. Obviamente uno es consciente y de que duele el movimiento, duele. Pero trates de no aplicar la misma fuerza que a un grande, porque pues tampoco se trata de desbaratarlo, porque estamos trabajando constantemente día a día. Y yo sentí, desde que lo agarré, lo sentí diferente. No me había percatado que antes del movimiento del misterioso le hizo un volantín de los pies y lo aventó. Entonces cayó y le chicoteó su cabeza. A la hora que yo agarro al Mije de su cabecita para empezar el conjuro, pues lo siento diferente. Entonces, a la hora que yo le hago la quebradora para rematar el conjuro, veo que cuando cae ya desvanecido. Y luego después viene el Güero Noriega, que era el referee, lo agarra de una mano y un pie y lo jala, y veo el cuello de Mije completamente desvanecido. Dije, algo pasó mal. Dije, yo pensando que era yo.
Y después me enteré que Misterioso fue también le... O sea, sí vi la acción de Misterioso, pero no puse completamente atención, no dimensioné. No, ya cuando acabó la lucha, me paso por la enfermería y estaba inconsciente el señor, mije. Híjole. Entonces, ¿cómo no diferenciar sobre la acción? Y el conjuro, ya se lo he dicho al señor, a la pequeñito, sí, de esa anterior, se lo sentí un poco distinto, pero no dimensioné que en verdad cuando yo lo agarré ya estaba noqueado de un movimiento previo. O sea, es un pequeño ejemplo para saber que no dimensionas, o sea, ya sobre la adrenalina, sobre la emoción, sobre las sensaciones, y no sabes si el señor se está quejando de que el movimiento anterior, porque en verdad fue un movimiento duro, que se chicoteó su cabecita, o si en verdad estaba su cuerpo adormecido porque ya no quería que lo tocaras. Claro. Y dije, no, se está haciendo loco, yo lo agarro porque lo agarro. Dije, no, ya no quiere que lo hagan, yo lo agarro porque lo agarro y le hago mi conjurito. Entonces no diferencias, ya después entró vestidor, dijo, no, es que previo a eso le aventaron, cayó de cabeza mal, otro lo agarraste, ya fue otro golpe más chiquito, pero sumado, digo, o sea, son cosas que no puedes calcular, y no basta solamente que haya un médico, el médico tiene que estar preparado también en cuestiones de conocimiento de lucha libre, lo que es un luchador, lo que hace un luchador, cómo expresa un luchador. Cuando pasan ese tipo de casos, ¿cómo sube hechicero ahora el ring? Obviamente no, pues... Digo, en la vida normal uno piensa que tiene que dormir y amanecer el día siguiente. Uno dice, mañana me voy a despertar y hacemos planes y todo, ¿no? Uno hace planes hasta por 10 años por delante, caray. Pero... Te comprometes a comprar una casa a 20 años. A 20 años, exactamente. Pero alguien como hechicero o los luchadores ahorita, que está reciente este hecho de Silver King, ¿cómo subir al ring, hechicero? Tienes que subir con la misma mentalidad. No puedes escatimar por profesionalismo, aparte por tu propia seguridad. Si es un movimiento con titubeos, con inseguridad, pues es contraproducente. Te puedes lastimar. Aquí lo que se puede hacer, y que eso tampoco te garantiza nada, así como no garantiza el que llegue una ambulancia y te lleve rápidamente al hospital, no garantiza la sobrevivencia de una persona que sufrió un paro cardíaco o a cualquier fulminante, otra cosa que pase. Exactamente. Uno tiene que saber la cultura de la prevención. El luchador, como repetimos, el luchador tiene un umbral de dolor impresionante, pero también el saber atender golpes y lesiones. O sea, si te das cuenta que ya tienes mucho tiempo batallando con un hombro, con la cintura, con la cadera, sientes algo de arritmia, o sea, uno se conoce. Pero somos, entre la cultura general del mexicano, no está la prevención médica y el deportista que suma su umbral de dolor y que aparte quiere seguir trabajando porque no puede dejar de percibir dinero, entonces tienes que atender esas revisiones médicas. La comisión te pide una revisión al año, pues vamos a hacer 2 revisiones al año, 3 revisiones al año, claro, por tu propia cuenta, o sea, aunque tengas que gastar, pero de uno, no es un gasto, es una inversión que estás haciendo para tu salud. Para tu futuro. Exactamente. Sé que tenemos que ir a narrar y a luchar respectivamente, pero quiero que por favor me diga experiencia respectivamente, la experiencia en PWG, porque sé que incluso hasta mi buen amigo Freddy Alvarado pagó boleto para ir a verlo luchar ese día. Y le invirtió al avión, y mira que para que Freddy pague un avión. Sí, ahí andaba ahí porque me dijo, voy a ir a ver Hechicero. Encantado, creo que era una lucha que pudimos haber sacado todavía más jugo. Zack Sabre tiene un arsenal impresionante, yo también, pero el conocimiento del rival es importante. Uh-huh. Era la primera vez que nos enfrentamos, el conocimiento sí impone llegar a un terreno, para Hechicero, llegar a un terreno nuevo, diferente, con público que conoce. Así que sabe, exactamente. El público conoce cada uno de los movimientos de Hechicero. Cada increíblemente, uno un recinto de 500 personas sabe más que a lo mejor el de 7,000, 8,000. Porque el de PWG es un público que le sabe bastante. Es un público cautivo. Es el hardcore fan. Es un nicho de mercado muy posicionado, y es lo que ha hecho grande a nivel mundial a esta empresa. Y la experiencia impresionante. Creo que ¿sabía dónde iba? Lo sabía, pero no dimensionas hasta que no estás arriba. O sea, la verdadera dimensión no la tienes hasta que no estás arriba del cuadrilátero. Uh-huh. Y sientes, primero empiezas a ver ejecución. Primero te recibe bien la gente como que sí, güey, te queremos ver. Después empiezas a trabajar y la gente como que vas bien. Échale más ganas. Sí. Ya conforme comienza la lucha, ves que la gente ya se metió. Y a mí lo que me ayudó es que están acostumbrados a que Zack Sabre recibe llaves y él es el rey de la contrallave. Tiene una capacidad. A mí lo que pienso que ayudó esa vez sorprender al público es que ahora Zack Sabre era quien me hacía las cosas a mí, las llaves, y era yo quien encontraba las contrallaves. Algo distinto sacando de su zona de confort a Zack Sabre. Okay. Y obviamente, pues al final, que la gente, please come back. Sí, me acuerdo que gritaban, please come back. Sí, estamos, yo espero regresar pronto, que coincidan las fechas de ellos con las mías. Okay. Y pues bueno, encantado. Creo que siempre es motivante que vayas a un lugar y que valoren tu trabajo. Para empezar, quieren verlo. Y una vez que llegas, que logras convencerlos y que pidan que regreses, sensacional. Ring of Honor es una empresa pionera del circuito independiente en Estados Unidos y a nivel mundial. Sí. Alcanzó a luchar Eddie Guerrero, CM Punk, Super Crazy, Loki, Samoa Joe, Seth Rollins ahora en WWE. Prácticamente todos pasaron. Claro. AJ Styles, todos pasaron por Ring of Honor. Hechicero ya fue a Ring of Honor. ¿Cómo fue esa experiencia?
También, también el público también que va, te conoce y te exige. Al final, es público que no te va a exigir que hagas más de lo que no ha visto que haces, pero exige que lo que hagas lo hagas con pasión, que te entregues, que vea que en verdad estás compitiendo sobre un cuadrilátero, que no vas a pasearte, que no vas a turistear, a conocer, sino que en verdad vas a competir con talento que ellos tienen, con sus mejores elementos. Y bueno, pues ahí conocí a gente como Christopher Daniels, que después lo trajimos a México. Ah, después lo trajeron a Pura Raza, ¿no? Pura Raza a México, y por ahí hicimos una lucha de campeonato. Ah, The Fallen Angel. Exactamente, y competir con él en una lucha campeonil, pues es sensacional. The Briscoe Brothers vinieron también a ese evento. También lo trajimos, sí. Creo hay planes, ¿eh? No okay. Me quiero adelantar, pero creo que ese mismo año regresamos a Ring of Honor. A Ring of Honor. No hay nada concreto todavía, pero hay pláticas y creo que puede ser algo bastante interesante. Y más ahorita que Consejo tiene una buena relación con Ring of Honor New Japan. Sí, aquí nada más es cuestión de definir. Ellos tienen muy ciertas... Sí, está muy... Es distinto. Está muy estructurado. O sea, la forma de trabajar del estadounidense... Aquí en México te puedes contratar una fecha con un mes de anticipación. Sí. En Estados Unidos te la contratan con 6 meses de anticipación. Así es. Traen calendario de 2-3 años. Sí. La forma en que se organizan es muy impresionante. Y bueno, creo que este mismo año podemos concretar algo con ellos. Ok. Japón, ya sé que han ido varias veces. Sí. Japón es obviamente algo distinto, pero tal vez comprenden también la forma de trabajar del mexicano. Mil máscaras, dos caras, todos. El público japonés es un público muy especial, sensacional, que no te exige nada. Ellos van con la predisposición de sentarse a ver lucha libre y a dejar que lo sorprendas. Obviamente, si no le gusta tu trabajo, tampoco te van a aplaudir. Uh-huh. Pero sí, es un público que se deja sorprender. Lo que siempre digo, la capacidad de asombro es... ellos están contentos. Y es el... pues ese es su aplauso. Exactamente. Sí. Es el ganar-ganar. Es la forma que ellos tienen de estimular al luchador de que bien hecho, me gustó. Venga, vamos, dame más, yo te doy más, yo te motivo, tú motívate con mi trabajo, te motivo, dame más, expresa tu trabajo, gózalo. ¿Qué rivalidad le gustaría al Hechicero? Yo siento que esa es la cereza en el pastel que falta de Hechicero. Sí, sin duda alguna, efectivamente, son rivalidades, obviamente, pues uno puede proponer, creo que... ¿Carístico? Sin duda alguna, obviamente, si me hablas que dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues hablar de una máscara como Atlantis, ¿quién no la quiere competir? Por lo que representa al señor, una institución, una leyenda. Es que realmente es la máscara más valiosa mexicana. Exactamente. Por constancia, por mantenerse siempre a un mismo nivel y por continuidad y bueno, lo que representa aquí no la quiere. Así es. Ya hablando del Consejo Mundial, pues hay máscaras con lo que representa también un místico, que es una imagen de empresa. Ícono de la empresa, es la cara de la empresa. Pues un carístico que regresó y se posicionó, retomó un lugar que había dejado y lo retomó con un buen nivel. Y ¿quién más? A mí me gusta mucho enfrentar a la gente experimentada, Negro Casas, Blue Panther. Hay una rivalidad curiosa que sí se dio en el Consejo, pero quien la calentó de más fue el público en redes sociales. La de Daga, es un luchón, no. 30 minutos luchando de una forma increíble. Es diferente trabajar, puedes hacer luchas con el Caifán y luchas aquí hasta de casi una hora. Sí. Pero cuando tienes un cronómetro... ¿Cuántas veces iban a ganar? Exactamente, sí. Y que la gente está... Es diferente la presión, es muy diferente la presión. And van tres, dos en Tijuana y una en Coacalco. En Tlanepantla. Tlanepantla, vamos ahí 2-1. Desafortunadamente Daga creo que tiene compromisos. Estados Unidos. Cuando estaba más caliente la rivalidad, se fue a Japón un par de meses, algo así. Y se nos fueron ahí varias fechas de trabajo y luego regresa con una agenda también ya. No, pero ahorita anda... Sí, esperamos. Y luego le llegó el amor al señor, entonces anda enamorado a todo lo que da. Deportivamente y competitivamente le mandamos un saludo y que disfrute su etapa como profesional y personal. Y pues espero pronto topármelo. Creo que esa rivalidad va a tener más de qué hablar en Estados Unidos que en México. Estoy de acuerdo. Es más factible por las empresas y por los compromisos que traemos. Y por el público. También, sin duda. Por el público. Porque ese día mucha gente que viene de San Diego, de Los Ángeles, de Las Vegas, se cruzaron y lo aplaudían de una forma increíble. Yo creo que en Monterrey no lo hubieran entendido igual. No, bueno, eso nos pasó en Tijuana, sorprendimos al público. En Tlanepantla también logramos el público, el morbo, y logramos meter a la gente. Fuimos la mejor lucha de esa noche. Y sí, pienso y quiero. Es de los luchadores mexicanos con los que me gusta. Hoy hay una lucha especial con La Parca. Con Elia Parra ya tuvo oportunidad en un triangular en Naucalpan, en México. Bueno, es Parque Luz. Era Rayo de Jalisco Junior, Elia Parra y Hechicero, un triangular. Bueno, pero el Rayo ahí es distinto. Sí, bueno, hoy es Parque Rush, que los que le gustan agarrarse. Otra intensidad, otro ritmo de trabajo. Sí.
Y pues bueno, tengo que demostrar que... Porque la gente... Tengo algo bueno, pienso yo que... Porque la verdad, que yo no dudo exijo. Que vaya a poder meter el estilo de hechicero con ellos. No, no, sin duda alguna. Bueno, esa es parte de lo que he hecho hechicero. Hechicero tiene mucho tiempo que no ya vea como antes. Correcto. Hechicero tiene mucho tiempo que ya... Se ponen a ver las luchas del Consejo Mundial, Hechicero ya no hace tanta lona. Bueno, y luego antes. Trae una tercia ahí con el Mephisto y... Pues, Hechicero es el ajonjolí de todos los moles, ¿eh? El Consejo Mundial lo han postulado en su momento para boricuas cuando estaba Misterio Sagrado, sí. Para revolucionarios, Dragón de Pólvora, más de, hasta para los sí. Señores bien, con Shocker y Bucanero me postularon. Los señores en bien. En su momento con Ingobernables, creo que solamente con los Guerreros Lagunados con quien no me han postulado, pues de ahí en fuera todas las agrupaciones que han existido, los tríos, me han involucrado. Y pues mi trabajo está a disposición de compañeros, de rivales, de público, de promotores. Yo encanto, yo me adapto con quien sea. Y así como adapto mi estilo, y lo comentas, ya no soy el que ya vea, ya soy más de, también sé que yo intento, no puedo decir que lo sé, pero intento y me adapto al impacto, a cuando hay que volar vuelas, cuando tienes que pegar, pegas, cuando hay que hacer desorden, lo hacemos. Tal vez no es lo que la gente me caracteriza porque no me están viendo día a día cómo evoluciona. Claro. Pero sin duda alguna, trabajar con gente hoy como él, aparte como Ruiz, es demostrar lo que te decía. Creo que algo que tengo a favor es que el hechicero no es quien reclama sitios estelares o ciertas luchas, ciertos rivales. Es el público quien ha reclamado eso. No reclama luchas estelares, pero sus luchas dan de qué hablar. Las reclamo con mi trabajo, obviamente. No, pero sus luchas dan de qué hablar por encima de las estelares. Afortunadamente he tenido varias veces eso. Así es. Sí, varios encuentros así. Pero yo sí siento que falta un pique. Sin duda alguna. Yo lo que en el Consejo Mundial vamos a hablar esta estuca, que es algo que se ha venido calentando. La gente también lo calentó. También de este lado, es norteño. También de este lado, también exactamente, desde hace muchos años trabajando con él. Y pues ahora sí, ¿qué estás buscando? Diamante Azul es un... Que hoy está lesionado, pero ese es un buen pique también. También, sobre todo por el estilo. Él también trae muchas bases de lucha olímpica. Está grandote, trae buen tonelaje, así es. Obviamente el último guerrero, ¿quién quiere enfrentarse con el último guerrero dentro del Consejo Mundial? Lo que representa esa plataforma. Totalmente. Yo pienso que en realidad no me quieren poner con él porque tienen miedo que lo pague. Hechicero, muchísimas gracias. Qué gusto verlo por acá, por Monterrey. Nos hemos visto ahora constantemente, ya ve, con las activaciones, y ahora nos toca acá en Arena Coliseo, pero siempre es un gusto verlo por este lado. No, el gusto es mío y encantado. Gracias por invitarme a otra más de tus plataformas y qué bueno, me da gusto. Esta plataforma que estamos ahora en Spotify, uh-huh, pero también lo vamos en YouTube. Okay. Cuando usted fue por primera vez a Japón, yo le mandé un mensaje, déjeme entrevistarlo. Lo puse en el carro en altavoz y lo estaba grabando por video porque era una entrevista que tenía que hacer ahí y la tengo en YouTube, en este mismo canal. Okay. Ahí lo tengo todo, yo guardo todo hoy en día en Facebook y en YouTube. Pero ahora estamos memoria, en Spotify, esa plática la tuvimos ahí. Genial. Ahí la tengo. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Qué sigue ahora? O sea, está hoy aquí en Monterrey y luego... Bastante trabajo. Yo estoy sumando ahorita fechas dentro del Consejo Mundial, como luchador independiente a nivel nacional, y se me empiezan a abrir oportunidades más en Estados Unidos. Estoy trabajando aproximadamente una o dos veces al mes allá. Okay. Entonces tengo por ahí fechas. ¿Cómo localizan Hechicero si es un promotor independiente? En el Hechicero tengo mis redes sociales. A través me mandan un inbox, a través de ahí les... En Instagram. ¿Qué es Rey Hechicero? Arroba Rey Hechicero en Instagram, en Twitter... fanpage, todo. Okay. ¿Hiciste activo ahí? Ah, porque viste en Instagram últimamente. Ya empecé. Sí. Afortunadamente, entre el estar estudiando, el estar trabajando, rehabilitación, estar viajando, todo, muchas cosas no me permitían. Facebook, Twitter o Instagram, está Hechicero. Twitter es el que tengo ahí más abandonado, no me da todavía el tiempo. El fanpage es lo que más da y ahora el Instagram ya estoy empezando a... Si mandan mensajes de Estados Unidos, de México, ahora que nos ven en Centroamérica, ya saben dónde localizar Hechicero. Nada más hay muchos promotores que, oye, ¿cómo es? No, pues esto. Like, ya ni te quedé, nomás pone like. De aquí en Monterrey me pasó. Oye, ¿cuánto me cobras? Tanto. Nomás la manita. Esa informalidad bendita. Las redes sociales son una herramienta impresionante. Así es. Pero también se maneja una informalidad. Así es, también. Es cierto. Es una informalidad. Pero no, ahí estamos a la orden. Yo encantado de saludar al público. Me gustaría decir que público regiomontano, pero también qué bueno estamos que es un público a nivel mundial con todas así sus plataformas. Es, correcto. Hechicero, muchísimas gracias. Encantado. Un gusto saludarlos, señores y señores. Hechicero, el alquimista del ring. Los veo y los saludo pronto. Pura raza.